Floricanto presenta. Hoy celebramos a San Daniel Comboni. Nació en Limone, Italia, en el seno de una humilde familia. Asistió becado al internado de Verona, donde recibió instrucción y formación religiosa. Ingresó en el seminario recibiendo la ordenación sacerdotal en 1854. Ejerció su ministerio y cursó estudios, entre otras disciplinas, de medicina, música e idiomas. En 1857 viajó a África, donde, pese a haber abolido la esclavitud, continuaba la explotación de los nativos. Exclamaba: «A todos los esclavos fugitivos que encuentre en mi camino, me los llevaré conmigo y nunca los devolveré a sus amos». En Egipto y Sudán estableció misiones para dar asilo y trato digno a los fugados que a él acudían. 2 años después, por enfermedad, Daniel y sus 6 misioneros regresaron a su país. Sin embargo, continuó su labor en pro de los africanos y elaboró un plan para la regeneración de África. Fundó 2 congregaciones, misioneros combonianos y misioneras combonianas. Ocupó los cargos de vicario apostólico y obispo del África Central. Estableció centros misionales en Sudán, en donde restableció la dignidad a los que habían sido esclavos. Propició vocaciones sacerdotales y religiosas, proporcionó instrucción y asistencia a los necesitados. Las agotadoras jornadas de trabajo asistenciales pastorales y las condiciones climatológicas minaron su salud y murió en Jartum. Antes de partir al reino, bendijo a sus compañeros diciendo: «No teman, yo muero, pero mi obra no morirá». Es considerado como uno de los más grandes misioneros de la historia de la Iglesia. En la ceremonia de canonización, presidida por su Santidad San Juan Pablo II, en el 2003 se expresó: «Hace falta evangelizadores que tengan el entusiasmo y el celo apostólico del obispo Daniel Comboni, apóstol de África entre los africanos. Él empleó los recursos de su rica personalidad y de su sólida espiritualidad para dar a conocer a Cristo y hacer que fuera acogido en África, continente que amaba profundamente». Floricanto.